En el mes de junio, la Dirección de Reserva y Movilización organizó y realizó con éxito el ejercicio de instrucción y entrenamiento para pilotos de la Reserva Aérea de Apoyo. Como parte de las actividades programadas por la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea, se convocó a oficiales de las especialidades de caza, transporte, helicóptero y personal afines a la aviación para hacer una sola fuerza y consolidar la preparación de los reservistas que siempre acuden al llamado de la institución, cuya presencia le da prestancia y valor a esta actividad. Dentro de los procesos que desarrollamos, de los dos grandes procesos que desarrollamos, que es el reclutamiento, lo que es la ley del servicio militar, y lo que es el entrenamiento del personal de reserva. Digamos, reclutamiento y entrenamiento para nosotros son los grandes indicadores que tenemos acá como gestión en la, reserva, en la Dirección de Reserva y Movilización. Dos días de actualización en temas de importancia en la Fuerza Aérea del Perú, con el propósito de mantener preparado al talento humano que entregó con valentía y coraje muchos años de su vida para defender la soberanía de nuestra patria. El director general de personal menciona que este tipo de ejercicios no solo son para cumplir leyes, sino para incentivar a los miembros de la Fuerza Aérea. A la hora de reunirnos y compartir con ellos, actualizamos nuestra doctrina, les damos a conocer la situación institucional de cómo vamos avanzando día a día y cómo tratamos de avanzar con la tecnología para hacer justamente lo que manifestó el señor comandante general aviadores de la modernidad y de la esperanza. Esta es la manera de vivir y de relacionarnos y mantener vivo ese espíritu aeronáutico que tuvimos a la hora de ingresar a las filas de la institución y compartir con estos oficiales que fueron parte de la fila activa y ahora se encuentran en la situación militar de retiro. El Centro de Control Terrestre del satélite PerúSat-1, sin lugar a dudas, fue el más grande atractivo que tuvo el ejercicio. Me he impresionado de ver la capacidad fotográfica del satélite y los múltiples usos que se le puede dar a las imágenes que se obtienen a través del satélite. Las explicaciones, no solamente las legales, sino las doctrinarias y dentro de poco las operativas, nos van a poder dar la capacidad de rápidamente integrarnos a la fuerza del Estado peruano. La DIREN es la responsable de formular el plan de instrucción y entrenamiento del personal de la Reserva Aérea y en este propósito, el esfuerzo y profesionalismo para la realización del mismo. Yo como piloto civil y promotor en realidad de las actividades aeronáuticas en Lima y en el Perú en general, me gustaría sobremanera que esto se transmita a más gente, a más pilotos, ¿no? Yo creo que todos los reservistas tenemos un gran amor por la Fuerza Aérea y por la institución que sea, y en el momento que se tenga que actuar lo vamos a hacer, y cuando hay que prepararse también sacrificaríamos parte de nuestro tiempo para otras actividades y venir acá a cumplir, a seguir cumpliendo con quien nos dio tanto en toda nuestra vida. Y los conmino a que sigan haciéndolo y cada vez con mejores capacidades. Este ejercicio es el primero de otras actividades las cuales ya están programadas por la Dirección General de Personal y la Dirección de Reserva y Movilización. Bueno, los objetivos de la Dirección de Reserva y Movilización están trazados. Este es el primer ejercicio de inicio y tenemos otros tres más programados también. Vamos a ir a la Escuela de Formación de Pilotos, ahí vamos a hacer el ejercicio con nuestro personal de técnicos y suboficiales en la situación militar de retiro, y de ya doy por descontado que va a ser un éxito total, y la convocatoria que se ha hecho la Dirección de Reserva y Movilización va a ser aceptada y cumplida por todos nuestros compañeros en retiro. Muy aparte de eso, damos ya en forma oficial el primer ejercicio de instrucción y entrenamiento para un Estado Mayor de Reserva, que el año pasado fue en forma como un ensayo. Tuvimos gran aceptación, ese año ya se da el primer ejercicio con una calificación de Estado Mayor, o un recordaris de Estado Mayor para los oficiales que participen, especialistas. Y el ejercicio que ya tiene, sería su quinto año, el de la Escuela de Aviación Civil con oficiales pilotos.
El mensaje para los reservistas es claro y conciso. Todos formamos parte de una institución y los que están en situación de retiro deberán acudir al llamado en el momento indicado. Acuérdense que las situaciones militares son tres: actividad, retiro y disponibilidad. Por lo tanto, seguimos siendo militares. Nunca perdemos el grado, nunca perdemos nuestra identidad y nunca perdemos el apellido. Somos parte de una fuerza, por eso siempre manifestamos que la Fuerza Aérea es la fuerza de todos los peruanos. No interesa en la condición que estés, en la situación que te encuentres. Somos parte de un equipo y es justamente estos ejercicios de reserva van y buscan ese objetivo, de mantenernos como equipo y de seguir siendo parte de esta gran familia de nuestra Fuerza Aérea del Perú.